Un barco debe ser estanco, y se llama estanqueidad a la cualidad de la embarcación para que no entre agua, para que sea impermeable. Para asegurar la estanqueidad de un barco, deberemos revisar todos los imbornales y los desagües y que no estén obstruidos. También deberemos comprobar que cuando haya mal tiempo, todas las aberturas, portillos, escotillas, lumbreras estén cerrados y en el caso de los manguerotes de ventilación estén orientados en contra del viento y la lluvia. Regularmente debemos realizar un mantenimiento del casco debido al gran poder corrosivo del agua de mar. Es importante también revisar las válvulas de fondo o grifos de fondo, que son válvulas de mar colocadas por debajo de la línea de flotación y que pueden ser origen de inundación de la obra viva. Estas válvulas, por ejemplo, pueden ser la refrigeración del motor, los aseos, la cocina, etc. Estas válvulas van colocadas en los cascos mediante piezas que son denominadas pasacascos, que atraviesan el casco directamente. Sabemos que un grifo de fondo o válvula de fondo está abierto porque su maneta sigue la línea de la tubería, y sabemos que está cerrado porque es perpendicular a esta línea. Mucha atención se le debe prestar a dos orificios que quedan por debajo de la línea de flotación y que son susceptibles de que con un mal mantenimiento pueda llegar a hundirse un barco. La bocina es el orificio por donde pasa el eje de cola de la hélice, teniendo un revestimiento metálico. Y la limera es el orificio por donde pasa el eje del timón, con revestimiento metálico también, es decir, con una bocina. Los tambuchos son cierres en la cubierta que protegen las aperturas de una bajada al interior. El escape del motor deberá estar siempre por encima de la línea de flotación. Y la fogonadura es una apertura por donde pasa el mástil en cubierta. Las escotillas son aperturas en cubierta, por donde pueden entrar mercancías o personas. Las lumbreras también son aperturas en cubierta, pero solo sirven para que entre luz y ventilación del exterior. Los portillos, que pueden ser circulares o cuadrados, aunque normalmente son circulares, son aperturas en los costados o en los mamparos, que ventilan y dan luz a los interiores, es decir, son las ventanas de los barcos. Tienen que ser herméticos para que no entre agua. Y los manguerotes de ventilación son dispositivos que están situados en cubierta, que se pueden orientar al viento y que sirven para que entre ventilación en los interiores del barco. Escorar es cuando se inclina un barco babor-estribor debido al viento, olas o mala distribución de pesos. Aderezar es volver un barco a su posición de equilibrio cuando antes estaba escorado. Las cabezadas son los movimientos longitudinales de un barco hacia la proa a popa. Cuando este movimiento de cabeceo es muy fuerte debido a las olas, el barco golpea con violencia la obra viva en el agua y a ese golpe se le llama pantocazo. Para conservar la estabilidad, deberemos distribuir correctamente los tripulantes y los pesos a bordo. Para eso, tendremos en cuenta lo siguiente. Evitaremos no escorarnos, manteniendo la estabilidad lateral. Intentaremos llevar un asiento adecuado a la navegación, es decir, tener una buena estabilidad longitudinal. Desplazaremos los pesos de proa a popa si aumentase el oleaje para que la proa se elevara y se pasaran mejor así las olas. Podemos colocar pesos en barlovento para reducir el francobordo y el abatimiento. Y también podemos colocar pesos en barlovento para moderar la escora debido a las velas, esto en los veleros. El peligro de atravesarse a la mar es que cuando el mar golpea el casco por su través, el balanceo se incrementa y el barco puede entrar en sincronismo lateral, acompasarse con las olas, pudiendo incluso llegar a volcar. Internacionalmente utilizamos una escala que se llama Buford para medir el viento, que es lo que escucharemos en los partes meteorológicos. Esta escala consta de 13 grados y cada grado tiene un nombre. A cada grado se le asigna una velocidad en nudos del viento y además una descripción del viento sobre la mar para que podamos reconocer qué escala es en la que estamos navegando. Por ejemplo, el grado 8
de escala Beaufort sería temporal y tendremos vientos de 34 a 40 nudos. A los vientos locales flojos que soplan en la costa debido a la diferencia de temperatura que hay entre el mar y la tierra, se les llama brisas y se pueden sentir hasta 20 millas mar adentro. Tenemos dos tipos diferentes de brisas. El terral, que se da de noche, es cuando hay corriente de aire que va de tierra a mar, debido a que la tierra se enfría y el mar está más cálido, originando un pequeño gradiente de presión que origina vientos flojos, brisas. El virazón, que se da de día, es una corriente de aire de mar a tierra, y se da porque la tierra se calienta más rápido que el mar y se origina un pequeño gradiente de presión, vientos flojos, brisas. Internacionalmente, usamos una escala para determinar la altura de las olas. Es la escala Dulles. A cada grado le corresponde un nombre identificativo y una altura de ola, además de describir la apariencia del mar. Nos sonará mucho más esta escala que la Beaufort, ya que en los partes meteorológicos es muy usada. Por ejemplo, el grado 2 de la escala Dulles se le llama marejadilla y le corresponde una altura de ola de 0,2 a 0,5 metros. Y además, existe una correspondencia con la escala Beaufort con la del viento. Para marejadilla, por ejemplo, le corresponde una fuerza 2 de Beaufort, un viento de 4 a 6 nudos. La zona de navegación 5, que se especifica en el certificado de navegabilidad de la embarcación, permite navegar hasta 5 millas de un puerto de abrigo. El equipo de seguridad que deberemos llevar para esta zona de navegación será el siguiente. Llevaremos tanto chalecos salvavidas con silbato como las personas autorizadas que tenga ese barco. Además, los chalecos de los niños deben ser específicos y homologados también, y pueden ser automáticos inflables. También llevaremos la siguiente pirotecnia, señales de socorro, para ser vistos en situaciones de emergencia. Tres bengalas de mano de color rojo, que tienen un alcance de 8 millas de noche y 4 de día, y permanecen encendidas durante 60 segundos. Hay que tener la precaución de activarlas por sotavento. De longitud de la cadena del ancla, deberemos llevar como mínimo 5 veces la eslora de la embarcación. Una caña de timón de emergencia, excepto para las fuerabordas, intrafuerabordas o los que tengan varios motores. Dos estachas de amarre al muelle, dos cabos de amarre. Un bichero. Un remo o dos zaguales para embarcaciones de menos de 8 metros de eslora. Un inflador y juego de reparación de pinchazos para las neumáticas y semirrígidas. Un botiquín tipo número 4, tipo balsa salvavidas. El número de extintores que se debe llevar a bordo depende de la eslora de la embarcación, del número de motores y de la potencia de los mismos. Los extintores deben instalarse en puntos de fácil acceso y alejados de cualquier fuente posible de incendio. En caso de que la embarcación lleve instalación eléctrica de más de 50 voltios, uno de los extintores instalados a bordo debe ser adecuado para fuegos de origen eléctrico. En función de la eslora, barcos de cabina cerrada y eslora menor a 10 metros llevarán un extintor del tipo 21B. En función de la potencia instalada, si el motor es inferior a 150 kilovatios, llevarán un extintor del tipo 21B. Si el motor es entre 150 y 300 kilovatios, llevarán un extintor del tipo 34B. Un detector de gases si la embarcación tiene gas, por ejemplo, las cocinas. Aunque no es obligatorio, es recomendable llevar como equipo de seguridad arneses de seguridad y líneas de vida.